montaña que besa una nube. Es momento ya de empezar. Nuestra fuerza vamos a concentrar. Salud, ejercicio y bienestar. Con muchas ganas a calentar. Listo, listo, listo. Ya entramos aquí a nuestra sección con el Ministerio de Educación Pública. Este momento especial que estamos todos esperando. Ok, ok, ahora sí, vamos a ver por acá. Ahora sí. Estamos en este momento iniciando ya nuestra sección Aprender en Casa, Aprendiendo en Casa. A partir de este momento estamos ya con nuestros amigos del Ministerio de Educación Pública. Hoy estamos celebrando la Guanacastequidad, toda esta semana, para llevarles a ustedes esta celebración, 196 años de la integración del Partido de Goya Costa Rica, y lo hacemos de esta forma. Nos unimos también Café Nacional y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, así como bombos y platillos, Gabriel Sánchez. ¿Cómo está, José? Por 10. No, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo están? Espero estén súper bien en casa. Bueno, hoy ando disfrazado porque hay que vivir, digamos, el momento, vivir esta parte de la anexión, ¿verdad? Entonces, ajá, yo tengo que representar lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a aprender hoy. Hoy van a ser muchas cuestiones de trabajo, de juegos tradicionales. Ajá. También vamos a aprender a bailar. O sea, yo tengo que quitarme el saco. Sí, sería ideal. Ya que sí. Vamos a ver, porque hoy creo que nos van a poner a movernos bastante. Y va a ser, hoy vamos a demostrar que con cualquier ropa se puede jugar. Sí, eso sí. Lo importante es disfrutar y pasarla bien. Bueno, con su permiso, entonces que yo tenga, voy a quitarme el saco para empezar todos, porque tenemos también a una invitada. Sí, tenemos una invitada. Bueno, ahorita me dice nuestra compañera Ari, si la tenemos lista, si no, vamos a dar un esbozo. Sí. Un esbozo de lo que vamos a tener hoy. Ok, hoy vamos a empezar con unos juegos de una gimnasia mental, gimnasia cerebral, que nos va a dar la profesora Delmis. Ajá. También vamos a tener un recordatorio de cómo se mueven, o de cuántos animales, o de cuáles animales hay en la zona de Guanacaste, que nos va a decir la profe, pero eso sí, nos va a tocar movernos como esos animales. Oh, okay, qué bueno. Entonces, vamos a, para eso tenemos la cajita mágica hoy acá, ¿verdad? Esa es la cajita mágica. Esa es la mágica. Cajita mágica famosa, ahí tiene todos los materiales, viera lo que sale de ahí, es impresionante. Ok, después de esto, vamos a hacer juegos tradicionales. Uh-huh. ¿Ustedes saben cuáles juegos tradicionales? ¿Qué tipo de juegos tradicionales hay? Vayan apuntando, bueno, y que nos lo vayan diciendo. Bueno, que lo vayan apuntando. Vamos a ver, ustedes en la casa, digan, ¿cuáles son los juegos tradicionales? Papá y mamá, ayúdenle a los chiquillos. Juegos tradicionales, ¿cuál ha jugado usted? Exacto. ¿Ah? ¿Cuáles son aquellos que usted recuerda que dice, ah, yo jugué este juego que a mí me llenó muchísimo, participaba con todos los chiquillos, pero también le enseñé a mis hijos? Sí. ¿Cuáles son? A través de la página de Facebook, Café Nacional. Está participando también ahora. Sí, sí, no, de hecho es bonito porque hay muchos juegos tradicionales que los chicos ni siquiera han correcto. Y los papás, o nosotros mismos, ¿verdad? Yo también me voy atrás y yo, mira, estaba este, que llegó carta, que stop, que escondido, que la anda, que jackset, rayuela, bolinchas, el trompo, el yoyo, el bolero, bueno, cromos, cromos, ahí sí está, un montón de juegos tradicionales. Ajá. Que... ¿Escondido? Suiza, escondido. Salve el tarro. Quedó, y es stop, pero el stop escrito, ¿se acuerda? Stop, a ver quién sabe más palabras. Esos son bastantes juegos tradicionales. Buenísimo. Hoy en la caja mágica hay varios de esos juegos tradicionales. Hey, a ver cómo nos va, ¿verdad? Tú me esto. Entonces, la compañera ahora nos va a enseñar cómo trabajarlos y cómo se vive en la parte de Guanacaste esos juegos tradicionales. Vamos a estar directamente en qué zona. En Santa Cruz, creo. Santa Cruz de Guanacaste, ciudad folclórica de Costa Rica. Esta es la zona donde estamos en este momento. Bueno, la tenemos vía telefónica para conversar con ella. Ah, ok, perfecto. Okay, le damos la bienvenida. Hola. Hola, hola. ¿Con quién? Oh, qué bonito. Por allá estamos preparados en la zona de Santa Cruz de Guanacaste. ¿En qué parte estás ubicada? ¿Me escuchas? A ver si tenemos esa comunicación directa hasta la zona de Santa Cruz de Guanacaste. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ¿me escucha? Está claro, aquí desde Santa Cruz, Guanacaste, contenta, feliz. Vamos bien.
trayéndole acción y movimiento a todos ustedes allá en casita y ustedes allá en el estudio. Así es. Y bueno, ¿qué parte de Santa Cruz de Guanacaste? Santa Cruz Centro. Santa Cruz Centro. Ahí cerquita, exactamente. Ahí está, ya te tenemos en recuadro ahí. Ahí está, ahí la estamos viendo. Exactamente, ya, sí, ahora sí, la vemos ahí. Así que bienvenida. Aquí estamos ya compartiendo este momento bonito para saber cuáles son esos juegos que usted nos va a poner a mover, a poner a jugar en movimiento, en familia, claro, al estilo guanacasteco. Ajá. José, muy contenta, feliz de que me hayas invitado, darle gracias a Dios y a ustedes, pero me dejo mandar saluditos, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿A quién vas a saludar? Quiero mandar un saludo a mis compañeras del Martín de Niños, Josefina López Bonilla, a los niños, niñas y padres de familia, en la institución especial a mis alumnos, que los amo y los quiero. Un saludo y un abrazo a toda la gente de preescolar de la Dirección Regional de Santa Cruz, a mi esposo, a toda mi familia allá en Filadelfia, que los amo con todo mi corazón. Y aquí listísima para ponerlos a hacer ejercicio y movimiento. Ay, buenísimo. ¿Ustedes cómo vienen? ¿Las pilas puestas? Ya con las pilas puestas aquí, Gabriel ya me dijo que me quitara así, la vestimenta, y que me quedara así completamente bien pues preparado para empezar la fiesta tradicional. Pero primero, antes de hacer movimiento con nuestro cuerpo, vamos a activar nuestro cerebro. ¿Les parece? Exactamente, dime. Pongámonos de pie. Estamos de pie. Todos allá en casita. Okay, vamos primero a activar, pero vamos a relajarnos y vamos a tomar aire. Ajá. Soltamos, tomamos y soltamos. Listo. Listo. Una mano va de la cabeza, dale un golpecito. Mire la actividad para que se active el cerebro. Y la otra va a dar vueltecitas en el estómago. Así. Ok, aquí, ahí. Listo. Vueltecitos en el estómago. Vueltecitos y vueltecitos. Ajá. Así estamos. Ahí está, ahí estamos. Ahí está. Vamos ahí. Ahí está. Listo. Hagamos. Uno. Dos. Tres. Golpecitos. Sí, sí, no. Son golpecitos. Golpecitos, okay. Y vueltecitos. Sí, golpecitos y vueltecitos. Golpecitos y golpecitos, así está bien. También, allá los niños y las niñas con toda la familia. Ajá. Muy bien. Okay. Mira, pulgar, meñique. Ajá. Pulgar, meñique. Listo. Cuando ya tengan listo el movimiento, van a empezar a hacerlo relajados, respirando. Ajá. Hacer cachitos también. Van activando, ajá, el cerebro haciendo sus ejercicios controlados con los dedos. ¿Cómo les estoy yendo? Así está bien, así está bien, ¿eh? Más o menos. Así es. Eso no es fácil. Círculo. Sí, círculo, vamos. Ajá. Y pistola. Círculo, pistola. Despacio, hacemos primero cuando tengan listo el movimiento, ajá, ya controlado. Ah, este sí. Pueden ir aumentando la velocidad. Hasta ¿cómo les va? ¿Así? ¿Cómo les va? Círculo, pistola. Ajá. Okay. No, así no lo está. Sí. Ay, círculo. Es que círculo. Yo no veo de largo, viera. Es que no se ve muy bien de largo. Ahora miren este que lindo. Ajá. La orejita. Vamos a dar vueltecitas. Vueltecitas, ok. Vueltecitas. Ajá. Muy bien. Hacia adelante. Ajá. Hacia vamos atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Adelante. Hacia adelante. Atrás. Pongámosle nivel de dificultad, amigos. Ok. Vamos a ver. Una mano. Adelante. Ah, sí. Y ajá, la otra para atrás. ¿Qué les parece? Véalo, aquí está. Así. ¿Cómo es? Adelante. Una mano atrás. Hacia atrás. Una mano así. Y la otra hacia adelante. Eso. Excelente. Taquita, mano, no los videos. Ay, Dios mío. Es así. Demi, si lo hacemos, si lo hacemos más grande. Demi, si lo hacemos más grande con todos los brazos. Así. Véalo, así. Igual, claro, hacia adelante, hacia atrás, hacia el cuerpo. Está buenísimo. Y luego hacia afuera. Así es. Ven. Excelente, compañero. Miren, ahora ya activamos nuestro cerebro. Eso hasta el cerebro y todo. Yo ya lo descoordiné, María. Respiración. Ahora vamos a hacer, miren, acá en la zona de Guanacaste, tenemos animalitos hermosos. Y con ellos vamos a hacer ejercicio. ¿Qué les parece? Ah, ok. ¿Qué? Dime. Entonces, vamos a imitar el movimiento de los animalitos. Vamos a imitar una rana y una cachita, y ustedes se van a imaginar cómo podría la rana mover. Una iguana, un congo. ¿Saben qué es un congo? Un congo, sí. Sí, claro que sí. Van a imitar un jaguar.
y va a necesitar un cangrejito de las playas. ¿Qué? Entonces, ustedes van a imaginarse cómo podríamos hacer ese ejercicio. Yo voy a invitar a una repítelo, amiga. Repítelo, por favor, despacito, para ir viendo las imágenes. Ahí está. Ok, ahí vemos la rana. La rana. Ok. Iguana. Vamos con la iguana. Ahí la tenemos. Congo. Ahí están los congos. Jaguar. El jaguar. Y un cangrejito. Ah, un cangrejo. Ajá. Entonces tengo que invitar a una amiga que me pide venir a hacer ese ejercicio y ahí Gabriel con usted, José. Ajá. Gabriel lo va a hacer, Gabriel lo va a hacer. Yo lo voy a hacer, dice que yo lo voy a hacer. Pongo las líneas de Amy, ¿sí? Para demarcar. Ahí pongamos en Gabriel. Ajá. Las dos marcas. En la bolsa mágica sacamos de una vez las dos marcas. Las bolsas mágicas. Ajá. Vamos a. Ah, ok, perfecto. Eso lo va a. Estamos. Ahí está, vamos a ver cómo nos va. Allá en casita también busquen cualquier objeto que tengan, o de palo, de escoba, juguetito, cualquier cosa para que hagan ejercicio. Exacto, almohadones, juguetitos, peluches, palos de escoba, lo que sea, exacto. Hasta una camisa pueden poner en el suelo. Vamos, la idea es que en esta cuarentena estén con movimiento y acción. Muy bien, mi amiga va a hacer el ejercicio. Pongan atención a que ella hace el ejercicio de la rana al llegar a la primera marca, Gabriel. Se levanta y corre como los caballitos de aquí de Guanacaste, da la vuelta para empezar con el otro. Con el otro. Entonces, muy bien. Entonces, también tienen que ayudar a mí para acordarme, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ok, Gabriel, todos en casita siempre que estar hidratados, siempre que estar tomando agüita. Aquí la tenemos también. Yo doy la señal con mi tito. Vamos a ver. La rana. Ajá. Rana. Se levanta, corre. Todo. Ajá. Corro. Corra. Y sigue la. ¿Cuál sigue? La iguana. La iguana. Sigue la iguana. Tengo otro amigo. Tengo otro amigo por atrás. ¿Por qué le ayuda? Todavía no. Vamos. Ahora sí. La iguana. Ahora sí. Iguana. Vamos, iguana. Nos levantamos. Ajá. Hacemos el circuito del caballito. Excelente. Excelente. Seguimos. ¿Quién toca, Gabriel? ¿Sigue él? El Congo. El Congo. El Congo. Sigue el Congo. Ajá. El Congo. Ah, vamos a ver cómo. Excelente. ¿Quién va? Ahora vamos con el jaguar. El jaguar. El jaguar. Nos levantamos. Trotamos por los campos de Guanacaste. Jaguar es tú medio conversado, ¿verdad? Vamos a ver cómo muy nos va. Cruzado. Y el último es el cangrejo. El cangrejo. Lo voy a hacer como lo hace mi hija. ¿A quién le toca? ¿A Gabriel? A mí, yo soy el que estoy aquí, experimento hoy. El cangrejo, ve cómo lo hace mi hija. El cangrejo para atrás. ¡Excelente! ¡Un aplauso! Muy bien, muy bien. Ya tu cuerpo ya entró en calor. ¿Que sí qué? Que si entró el calor, ya estamos sudando. Estar sudando, por supuesto, esta es la idea. Ya está aquí tan mal en otros videos, de que quiero ver esta actividad. Ustedes pueden poner la limitación de animales que ustedes busquen. Aprovechemos un momentito porque tenemos también algunas comunicaciones a través de nuestra página de Café Nacional en Facebook. Carolina, tienes estos detalles, claro. Así es, José. Ivonne Aymerich dice, saludos a mis queridos estudiantes de Puerto Viejo, Comadre y Río Negro. Bárbara Sojo dice, los cromos. Lucy nos decía que los Jackson. Loreta Hernández dice, buenos días, ¿cómo disfruto? Excelentes juegos tradicionales. Nadia Solano nos decía que las bolinchas, esas no las dijeron. Pío Brown dice, profe, lo quiero mucho. Nadia Solano dice, mi hija Angie les manda saludos desde Tufares de Puriscal. Saludos a toda la gente de Puriscal. Ladies Chavarría dice, muy bien, Niña Delmis. Hasta allá, hasta Santa Cruz, doña Niña Delmis. Lo extraño mucho, cuídese mucho. Soy Jefferson Pérez Brown de la Escuela Ciudadela Fátima, dice Pia Brown. Yajaira Cordero dice, buenos días a todos. Un saludo a los estudiantes de la Escuela Ciudadela de Fátima, pero en especial a la 4-1 de Santiago Herrera Picado. Darlene Castillo dice, saludos a la Niña Delmis de su familia, bendiciones. Soleidy Rojas dice, buenos días. Noemi Quiroz dice, un saludo al profe Gabriel.
Darling Castillo dice, llegó carta, uno de mis favoritos. Bárbara Sojo, saludos al profe de parte de Isaac y Samuel Arce de la Escuela de Fátima. Y Chiqui Torres dice, saludos de Sammy y Dana al profe. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar tan pendientes. Sigan participando acá con nosotros en las redes sociales. Gabriel, voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo se llamaba esa bolincha grandota? La bolincha, la grandota, sí, grandota. La grandota, sí. Es que estábamos ahora, un día de estos, estábamos preguntando, estaba el bolinchón, le decíamos nosotros. El bolinchón, el grandota. El meco. No. La bolinchota grande, nosotros le decíamos bolinchón para quebrar bolinchón. Las otras bolinchas. Exactamente, nosotros, sí. Y el trompo que nosotros agarrábamos para. Ese era el poneco. Sí, nosotros le decimos el meco, entonces le tiramos meco y le damos. Y el trompo queda partido. Trompo. Bueno, tenemos también una cápsula, Gabriel. La de francés, sí. Tenemos una cápsula de francés. Donde nos van a presentar diferentes cosas interesantes, lo que tenga que ver con juegos tradicionales y con la parte de Guanacaste también. Excelente. Vamos a verla. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à Guanacaste a visiter à mon ami Tatou et son copain Wilser. Parce qu'ils vont nous parler des traditions et coutumes des Guanacaste. Alors, fais attention, on va écouter ce qu'ils vont dire cette semaine. Et Tatou et Wilser. Bon, mes enfants, à bientôt. On se verra après. Au revoir. Bonjour. Salut à Tatou. Bonjour. Je m'appelle Wilser et lui, Tatou. Aujourd'hui, j'ai une pregunta pour vous et Tatou. Qu'est-ce que c'est la danse folklorique de Guanacaste? El baile folklórico de Guanacaste. Tu sais, Tatou? Sabes? C'est ça? Pam, 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 pam. No, Tatou, eso es un baile con flores. Nous allons regarder, vamos a ver, une vidéo de la danse folklorique de Guanacaste. ¿Te prestas tú? ¿Estás listo? Escuché y observé la video. Bonjour, yo me apego Jorge Mario. Y así, estudiante de transición B de la Escuela El Peloncito. O así, la danza folclórica de Guanacaste. ¿Vieron? Ese es el baile folclórico de Guanacaste. Tatou, ¿tú aimes la danse? ¿Te gustó el baile? ¡Oui! Très bien. ¿Y vous? ¿Vous avez aimé la danse? Espero. Y espero que hayan aprendido lo que es el baile de Guanacaste. Tatou, tú vas a decir adiós y hasta pronto. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Bien, estamos ya de regreso con esta bonita actividad que tenemos hoy. Estamos divirtiendo a lo grande, juegos tradicionales. Delmis, allá desde la zona de Santa Cruz de Guanacaste, también está dándonos esos consejitos y también a ponernos a jugar. Tenemos unas imágenes, Delmis, para que también nos vayas diciendo de qué se trata. Adelante, Delmis. Traemos desde Santa Cruz, Guanacaste. Son los juegos tradicionales, ustedes lo mencionaron. Ajá. Importantísimo. Las docentes de preescolar comentamos todo lo que es la socialización, el desarrollo físico y mental de los niños a través de estos juegos. Mira lo que tengo acá, ¿quién de ustedes jugó de eso? El trompo. Ajá. El juego tradicional ayuda al sentido rítmico del niño a desarrollar la creatividad, la imaginación. En realidad, los juegos tradicionales, chicos, lo hacíamos los que ya somos grandotes cuando éramos pequeñitos y lo hacíamos el simple placer de jugar. No hay nada planificado. Con lo que teníamos en la casa, en la calle, se puede estar adentro, afuera. Es un disfrute total porque es innato del niño jugar. Sí. Y eso es lo que nosotros los grandes tenemos que hacer para activar nuestro cuerpo. Entonces mira, tengo acá a mis amigos, tengo a mis amigos que están desarrollando. Yo juego perfectamente. Hay también otros tipos de juegos que tenemos en este momento, claro, en esta femina. Juegos de carrera de saco. De perseguir y escapar.
El bendito escondido, claro. Ajá. Con estos juegos se puede desarrollar cualquier tipo de juego. Correr, saltar, brincar, escapar. Y podemos aprender a multiplicar, a sumar los colores. Todo lo podemos desarrollar con este juego. Es una estrategia magnífica para los niños. Y ahora juegos, Delvis, y juegos de los de Las Palmas, ¿recuerda? Recuerda, ¿sí? Claro, chocolate. Por supuesto. Roma carón tintero. Roma carón. Ese sí, Roma carón. Roma carón tintero, perfecto. La, la, wow, teo, tintero. La vuelta un día viví. ¿Te acuerdas? Esos juegos de manos, sí. Claro, aquí en el estudio de muchachos también se la saben. Tenemos, miren, el tradicional zanco. Ajá. Pueden ver el zanco. Los zancos, si no teníamos un palito y un clarito, buscábamos una lata roja con un mecate y así andábamos en zanco también. Exacto. Acá tenemos también a la amiga jugando yaster. Delvis, yo recuerdo que una vez hicimos una competencia, una carrera en zancos. Sí. Sí, una carrera en zancos. ¿Ah? José ganó. No, no, yo quedé como en tercer lugar porque me caí. En una parte de zacate, buenísimo, ¿eh? Parte de eso también. Y la carrera de zancos, ¿y para qué? Porque eran tres, porque eran tres. Ajá. Sí. Te haces el tercer lugar porque eran tres. Aquí mi amigo tiene, miren. Claro que ustedes jugaron de eso. Lo reconocen, el yoyo. El yoyo. El yoyo. Ajá. El yoyo. Ahí Andresito está tal jugando el yoyo. Nos pueden decir qué juegos se hacían con el yoyo, que se hacía el trapecio, que se hacía la estrella. Más, tal vez nos pueden poner ahí. Dígame una cosa, quien está con el yoyo puede hacer alguna una maniobra, ahí una maroma de esas. Pueden hacerlas, todas se las sabe. Todas se las sabe. Pero por falta de tiempo no la vamos a hacer. Okay, okay. Dale, ya. Miren lo que tenemos ahí en el estudio también, Gabriel, tenemos la rayuela, ¿verdad? Sí, de hecho la voy a sacar de la bolsa. Okay, mágica, de la cajita. Mágica. Y mira, vean lo que tengo aquí también. Yo les dije que era mágica, vean cómo sale esto. ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¿Ah? Mire usted. Pase su rayuela. Ajá, la rayuela. Ahí está la rayuela. Excelente. ¿Se acuerda cómo jugarla, José? Ah, claro. Claro. ¿Perdón? Perfecto. ¿Se acuerdan cómo jugarla? Vamos a indicar. A ver. Ok. Esta amiga va primeramente a la rayuela. Okay. Esta señora mía tiene los números del 1 al 10. Es correcto. Del 1 al 10. El niño puede y tiene colores también. Ajá. Podemos utilizar entonces que vaya mencionando los colores. Allí en casita lo pueden hacer con cualquier cosa que tengan. Pero nosotros los niños de antes lo que hacíamos era con un palito en el suelo, ¿se acuerdan? Sí, lo una piedra usábamos. Es correcto. ¿Verdad? Ajá, sí, así es correcto. Había otra característica de otra rayuela que simplemente hacía los cuadros y con una piedrita uno iba. Ese era días de la semana. Se jugaba días de la semana. De lunes a domingo se jugaba y uno se lo saltaba. Sí. Entonces, al mismo tiempo vamos a llegar bien. Ustedes ahí en el estudio y mi amiga acá. ¿Estamos ahí? Okay. Perfecto. Porque después de esto, de la rayuela de Delmis, vamos a ir a un video con los niños en movimiento. Hagámoslo rápido para irnos con eso, ¿ok? Vamos a ver. ¿No es usted lo oyó? A ver. ¿Cómo va? Listo. Ok, muy bien. ¿Listo? Voy a hacer. Muy bien, vamos, Gabriel. Aquí ya le está ganando. Voy yo. Uno, dos. Vamos, Jorge. Ya lo hice. Ponemos esto aquí, no podemos usar el primero, ¿verdad? No puede, eso mismo, así vamos. No puede bajar y si baja, pierde. Tiene voy aquí. Eso. Y voy a esta. Allí en casita también, compañeros, que nos manden los videos de lo que están realizando en la casa. Exactamente. Aquí está un movimiento, una acción. Así es. Excelente. Bueno, mientras tanto, Delmis, vamos a aprovechar entonces para irnos a una cápsula donde están los niños en movimiento también. Aprovechemos este momento. Aquí seguimos en movimiento, claro. Aquí seguimos ustedes allá en Santa Cruz en movimiento, nosotros en estudio y esto también con los niños en movimiento. Corre video. Uno, dos, tres, ya. Vamos, vamos. Esto. Póngalo, no lo tire. Ahora sí.
La piedra. ¡Marcas! ¡Listas! ¡Fuera! Ya. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Si alguien quiere tocar tus partes privadas o otros lugares que vos no querés, decile que no. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. El amor, uno de los sentimientos más profundos, nos lleva a diferentes historias en Cine en Cortos. El jueves 23 de julio a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bueno, hermano, aquí nos encontramos en la isla de Barú, el sitio Playa Blanca, donde se encuentra una isla de una extensión de unos 47 kilómetros de largo, 7 kilómetros de ancho. Nos dirigimos a la playa Tranquila, Playa Blanca, isla Playa Cholón, playa de Agua Azul, playa de Cameron y luego la playa de las Playetas. Amigos, un imperdible que tienen que saber venir es aquí en la calle Sierpes, donde van a poder encontrar toda esta calle llena de banderas. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Un misterioso doctor y su simpática ayudante viajan a través de Japón ayudando a los necesitados. ¿Black Jack? ¿Qué está haciendo aquí? Black Jack, uno de los más famosos animes. Dame la billetera que robaste. ¡No me digas! ¿Y por qué no mejor me la quitas? Los sábados a las 9 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Nosotros continuamos en este Café Nacional listos, bien preparados, porque hoy vamos a aprender algunos pasos del baile, de estos bailes guanacastecos. Y aunque hicimos un híbrido, ahorita estábamos diciendo, Gabriel, que nos yo traje esta en agua, que ya casi les voy a decir quién me la prestó. Qué linda está. Vean qué bonita. Y Gabriel, bien preparado ahí. Listo, los pañuelitos. Ajá, muy bien. Estamos listos. Porque vamos a aprender junto a Delmis y un grupo de baile folclórico que tiene Delmis allá en Santa Cruz de Guanacaste, todos los bailes. Yo de verdad que estoy muy emocionada porque hace mucho tiempo, desde sexto grado, yo no me ponía estamos una enagua igual, como yo esta. También, desde sexto de no verdad. Bailo así. Y voy a saludar a Alex Rojas, que nos decían, ¿podría mencionar el número del médico veterinario? No muchos lo pudimos apuntar. Ahí se los dejé en el en los comentarios para que los tengan. Diana Alpizar dice, Jorge Mario, mi amor más guapo. Pues seguro es alguno de los chiquillos ahí, están piropeando a Jorge Mario. Priscila Parrales Jiménez dice, saludos a mis peques de Santa Rosa y Venecia.
de la niña Pris, que los quiere y los extraña. Saludos desde la zona sur. Un saludo para mis compañeras de preescolar en Circuito 9 y un abrazo a mis niños hermosos del Kinder Jalaca de Osa, de su maestra Eliet, que los quiere y los extraña mucho. Priscila Parrales también envía saludos hasta la dirección regional de Grande de Terraba, se les quiere mucho. Dani Abadilla, saludos a todos los niños de la Escuela Arenal, se les quiere mucho y se les extraña. Me dicen que qué linda la enagua, muchas gracias. Y saludos a Joshua Sánchez de Joshua Sánchez Mejía. Entonces, saludos para todos ellos. Y ahora sí, vamos a saludar otra vez a Delmis, que, pues, Delmis, usted tiene una gran tarea. Gabriel, ¿usted sí. qué tal es para el baile? Me animo. Somos arriesgados, esa es la respuesta. Exactamente, nos animamos. Delmis, ahora sí, cuéntenos. Ahora sí, estamos. Estamos listos. Ay, Dios mío. Hermosos y contentos desde acá de Santa Cruz, Guanacaste, resaltando nuestra tierra hermosa. Los chicos allá en la casita, cualquier agua de la abuelita, de la mamá, de la tía. Así. Y los chicos, un pañuelo, un trapo, un sombrero, lo que tengan, porque vamos a movernos. Vamos a seguir movimiento, pero ahora con el punto guanacasteco. Usted nos tiene que enseñar, Delmis. Nos tiene que ir diciendo. Vamos a ver cómo... enseñar. Facilísimo. Ok. Facilísimo. Ok, para que la gente se entienda, no sé si ponen el sonido del punto, para que la gente sepa de cuál estamos hablando, compañeros. Pero usted vino ensayado, ahí está. Entonces vamos a hacer ejercicio. Voy para allá, voy para allá. Lo que van a hacer son movimientos fáciles. Sostienen el agua, bien sostenida, y van a hacer movimientos sencillos, porque este, el baile de Cristo Guanacasteco se camina, no se baila, se camina. Entonces estamos acá, vamos a hacer movimientos hacia la derecha y a la izquierda, moviéndonos hacia el agua, chicos, allá en la casa. Un, dos, tres, y giramos. Un, dos, tres, y giramos. Listo, primer paso. Ahí está. Listo. Luego vamos. Y Gabriel, este profe. ¿Y Gabriel qué Gabriel, va haciendo? Vamos, Gabriel. Ahora vamos a hacer como que estamos en un círculo y nos vamos a meter al círculo, una mano en la cintura y tiramos hacia adentro. Tres pasos y tiro. Uno, dos, tres y giramos. Uno, dos, tres y tiramos. ¿Lo tenemos ahí? Sí, ¿listo? Sí. ¿Listo? Gabriel, ¿qué va haciendo? ¿Lo mismo, profe? Vamos haciendo lo mismo, Gabriel. Okay. Allá en el escrito y en casita. Para allá, Gabriel, y después para allá. Ok, primeramente caminamos y giro. Luego hacia el círculo, tres pasos y giro. Y luego viene como un zapateo. La pareja, si están bailando en pareja, se ponen de espalda y van a hacer un, dos, tres. Y la chica se voltea con el agua y el chico con el sombrero. Entonces vamos a hacerlo cargando. Uno, sí, Dios mío, tres. Dios mío. Nos volteamos. Ay, para el otro lado. Un, dos, tres. Y para el otro lado, amigos. Allá está chica, mándenos los videos lo que están haciendo. Ok. Perfecto. Vamos con música ahora. Va un poco vamos con música para verlo para un poco. Profe, tiene que darnos tiempo, sí, tiene que darnos tiempo. Ustedes son expertos. Sí. Vamos, ustedes pueden, es sencillísimo, lo hacemos. Listo, ustedes vamos. Ustedes son ya en el estudio, aquí mis amigos, vamos. Ahora sí. Se le ofendió. No, porque estábamos. Vamos, vamos, amigos. Eso. ¡Ay! A ver, ahí está el hombre. Un, dos, ¿para qué lado? ¿Para qué lado? Para este lado. Oye, uno, dos, tres, giro. Hacia adentro, círculo. Uno, dos, tres, giro. Giro. Uno, dos, tres, giro. Vamos, lo están haciendo excelente. Fenomenal. Otra vez, caminamos. Muy bien. Otra vez, uno, dos, tres. Vamos, Gabriel. Carolina le está ganando. Eso, Carol, muy bien. Son expertos ustedes, ¿verdad? Quiero, muy bien. Otra vez, uno, dos, tres, hacia afuera. Otra vez. Vuelve.
ya lo tenemos. Ya lo tiene, ya lo estamos. Perfectísimo, eso. Adelante. Qué buenos alumnos que son. ¿Verdad? Nacieron aprendidos, claro. Ya, ya habíamos tenido. Vamos. Parecido. Sí, ya habíamos practicado, pero ¿te acuerdas? ¿Al otro lado? Ya habíamos practicado todas las semanas. Ay, de ahí. Ah, bueno, aquí para acá. Ah. Así. No, todavía no, llega a esa parte, todavía no, gracias. Qué van, nos llevan como a 100 por hora. Dios mío. Esto es más caro que cualquier otra cosa. Claro, un excelente ejercicio para la gente que ya está en la pista. Yo creo que deberíamos empezarla de cero para reivindicarnos un poquito. Profe, ¿usted cree que nosotros podamos empezar de cero como para ordenarnos? Sí, sí, sí. Como para que nos coordinemos un poquito, Gabriel y yo, nos pongamos de acuerdo con lo que vamos a hacer, si a la derecha, si a la izquierda, no, no sé. Si no, Carolina, te chante. ¿Qué les parece? Le ponemos una más fácil. Vamos con el torito. Bueno, vamos con el torito. Usted manda, vamos con el torito. Vamos a practicar y mañana volvemos a bailar, claro que sí. Ah, bueno. Con el torito. Vea, con el torito ocupamos los pañuelos. Ah, yo ocupo un pañuelo. Ocupo un pañuelo, la chica lleva. Dígale a Brando que me mande un pañuelo. Listo. Ya, no, ya me andan trayendo el pañuelo, espérese. Ahí tienes otro. Ya. Puede no, es que no, es que ocupa los dos. Ah, ok, ok. Ok, en el torito se supone que es que la chica está toreando, está... Y yo paso. Está frente a un toro. El chico representa el toro. Ay, no. Y la chica es muy valiente, de estas tierras guanacastecas. Y entonces lo que vamos a hacer es un paso. Si gusta, el compañero nos puede poner el torito para que se ambiente. Usted se quede en el estudio y en esta cita. ¡Uy, ahí uy, uy, ahora! Muy bien, excelente. ¡Lárguelo! Pues, el paso que vamos a hacer es como un balanceo. Primero hacia un lado, 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 lado. Excelente. A eso le vamos a ponerle un poquito más de movimiento. Yo le digo a mis niños que tienen como una espinita en el talón para que hagan el paso de tambito, ¿verdad? Es como brincando. Ahora sí, Delmi. Así, Delmi. Estamos bien. El tambito. Entonces vamos a ir lado, 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 lado. Y en un momento determinado, la chica se voltea hacia el toro, okay. Y lo va a tocar. Ahí, uno, dos, eso. Tres, excelente. ¿Cuántas veces? ¿Tres? Gabriel, me faltó cuatro, uno. Cuatro, me falta otro. Una, cuatro tiempos, cuatro. Y luego viene una vuelta, la chica del torito da una vueltita ahí. Ahí da una vueltita. Ay, ¿para dónde? Ocho tiempos y vuelta otra vez al frente. Mucho tiempo. Con el paso tantito. Nuevamente, les estoy viendo excelente, no se preocupen. Tenemos toda la semana guanacastequina para aprendernos. Ah, bueno. Oigan, ya viene, somos expertos. Y luego, en un momento determinado, la chica va a molestar el toro. Vea, Carolina, ¿cómo va a molestar el toro? Ay, Dios mío. Ella se patea al frente y molesta al toro y el toro se enoja. Listo. Y ahí volvemos a empezar nuevamente con el paso también. ¿Están listos, compañeros? ¿Allá está chica también? Vamos a ver. Sí. Este está bien, vamos. Este es facilísimo. Ok, compañero, ¿listo? Pongamos la música entonces, compañero. Cuatro veces, ¿verdad? ¿Cuatro veces? Sí, la anterior. Vamos, eso. Empezamos, Daniel. Eso, ve. Ahora sí, estamos tómenos en este momento. Por que favor. Estamos coordinados. También, debe ahí toreamos el torito. Oiga, va bien. Ey, ¿vamos bien? Va bien. Están excelentes, claro. ¿Ah? Las quiero aprender, ya ustedes saben todo esto. Vuelta, al otro ay, lado. Pero Dios mío. Otra vez torteamos el torito. Excelente. Va bien coordinado. Vuelta,
compañeros. Eso, váyalo. Hermosos, hermosos. Lindo. Paso tantito. Al frente. Vamos, molestemos el torito, Carolina. Molestemos el torito. Chapate. Eso, torito, eso. Otra vez, paso tantito. Uno, dos, excelente. ¿Cómo le estoy viendo en un cachita? Mándenos un video. Delmis, ¿qué le parece? Sí. Mientras nosotros seguimos practicando, claro, vamos a ver una cápsula que tenemos preparada para todos ustedes. Por supuesto. A ver. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntralos en pulperías, farmacias, minisúpers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Un idioma con más de 234 millones de hablantes. Portugal es un país rico pela su historia y diversidad. Y un profesor muy particular. Portugal es el país vecino al que nos une muchos lazos culturales y de amistad. Y ese es el objetivo de nuestro programa. Falamos portugués. Acho que o avião já aterrou. Portanto, eu acho que eles estão quase a aparecer ali. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidos a Falamos Portugués. Solo por 13.
Costa Rica Televisión. Un interesante documental que nos explica cómo nuestro cerebro afecta los conflictos sociales. Algunas investigaciones en una disciplina científica creen que las rutinas sí hacen buenos practicantes de una creencia. Bajo la piel del conflicto, el domingo 26 de julio a las 10 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, ¿no? Dije ciberespacio. Ah. Así se dice cuando entras a internet. Yo creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender. Y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Bueno, nosotros continuamos en este Café Nacional y para las personas que están a través de la 101.5 FM, ustedes escucharon música hermosa y demás, eran niños mostrándonos cómo bailar este tipo de música costarricense, de música guanacasteca, y entonces, para que se den una idea, además ese último estuvo espectacular, sí, con su papá en el campo con la guitarra. Muy bonito. En fin, y por supuesto que desde Santa Cruz, Delmis nos tiene más, pero antes de volver hasta Santa Cruz, vamos con la cápsula del concurso Canción por la Paz, por si ustedes quieren participar. Regresó el concurso que estabas esperando. Canción por la Paz, edición especial 2020. Crea una canción original sobre el tema Distanciados pero unidos. Debe ser original, modalidad solista, duración máxima de 3 minutos. Tener relación con el tema. El concurso está dirigido a jóvenes de 12 a 21 años de edad. Todos los detalles en www.mjp.go.cr. www.me.go.cr. Canción por la Paz cr@gmail.com. No te quedes sin participar. Y ahí está la invitación para todas aquellas personas que quieren participar. Y antes de continuar, yo le voy a dar gracias al staff artístico Abracada, que son quienes me prestaron esta nagua muy hermosa y quienes me prestaron el traje completo guanacasteco para el próximo viernes, que yo estoy muy emocionada, ya les he dicho muchas veces. Este es un traje hermoso, es elegante, es negro completamente y lo utilizan para algunas de sus presentaciones, así que les agradezco montones de verdad por ayudarnos para poder pues hacer todas estas actividades con Delmis y con todos los compañeros allá desde Santa Cruz. Delmis, ahora sí. Claro, claro, contenta que ustedes estén en sintonía desde Guanacaste, aquí resaltando la cultura guanacasteca. Pero me están diciendo que les faltó con el punto guanacasteco. Muy bien, compañera. Usted nos está haciendo trampa. Sí, es. Dicen que les faltó, yo no sé, yo nada más hago lo que me dicen. Una bomba. Vea, por lo menos a mí me consuela que dice Dana Méndez. Saludos a mi mamá Ingrid Jiménez, felicidades el profe y a Carolina que bailan súper bien. Ay, gracias, Danita, gracias, Danita. Siempre la apoyo, Danita. Decirles que en las aulas de preescolar resaltamos esos bailes, esos alumnitos hermosos míos, ¿vieron que ellos bailan? Ajá. Bailan lindísimo. Entonces, vamos a volver a practicar el punto una Delmis, vez, porque luego terminamos. Delmis, la vuelta, ¿me escuchas? Para allá la vuelta. Sí, es que me están poniendo el micrófono. Delmis, ¿me hablas? ¿Me escuchas? Ok, antes del punto, siempre tiene que haber una bomba. A ver, échela y un gritillo al estilo guanacasteco. Y estamos para la niña atrás, Delmis no tira bombas. Carolina, me gusta que preparada una. No, en realidad que el encargado de las bombas es José. Ajá. Entonces yo dije una en el corte. No, pero que sea ustedes allá para que sea bien rico, bien sabroso desde Santa Cruz de Guanacaste. A mí me dijeron, José trae una bomba, no diga ninguno usted porque José la dice. Bueno. Okay. Muy bien. Listo, vamos a ver otra vez. Facilísimo, Carolina. Sostenemos las enaguas abajo.
para luego irnos con el brinco del sapo y dándole las gracias a ustedes por estar en sintonía con Guanacaste, con esta guanacastequía tan hermosa que nos identifica. Entonces, vamos a ver, paso, vamos a intentar última vez para el público que lo está pidiendo. Uno, dos, tres y vuelta. Y nuevamente, uno, dos, tres, vuelta. ¿Verdad? Esto lo hacemos cuatro veces y luego hacia adentro. Tres veces. Uno, dos, tres. Damos la vuelta y hacia afuera, amigos. Uno, dos, tres, hacia afuera. Esto lo volvemos a repetir. Luego de espaldas al compañero, hacemos un zapateo, pam, 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 volteamos en agua y sombrero, pam, 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 hacia el otro lado, amigos, allá en casita también, okay, que se puedan hacer aquí, voltear. Este ejercicio fácil. Ahora sí, lo intentamos otra vez. ¡Lindo! Ya, dele, dele, nos queda un minuto. Vamos, maestro. Listo. Eso, ahí nos despedimos con ustedes, dándole las gracias desde aquí de Santa Cruz. Ese es diferente. Ese es que nos pusieron el pico del sapo, pero igual. Vámonos, porque esto es movimiento. Es diferente. Movimiento. Es diferente. Gracias, amigos. Gracias, Delmis, y a todo el equipo que estuvo con ustedes. Nos vamos hasta mañana a las 8 en punto de la mañana. Muchas gracias, que les vaya súper bien. A nombre de mi compañero José también, nos vamos. Nos vamos.